Sol Levitt, al igual que otros artistas, utilizan el concepto, la idea, como el material que le sirve de base para construir sus obras. Tras haber trabajado desde 1954 sobre estructuras volumétricas modulares, configuradas de manera que se articulasen en un espacio sólido y autónomo, se plantea en 1968 el problema de agregar su propio quehacer a la realidad ambiental, hecha también de superficies murales. Surgen así los wall drawings. A partir de los años 79-80, los wall drawings acentúan su carácter de embriaguez cromática y desde la complicidad de las combinaciones angulares adquieren el carácter de enunciados aparentemente más ricos. Se amoldan siempre a los accidentes de la arquitectura, pero viven su apariencia de manera más espectacular. Independientemente de la forma visual que al final adopte la obra, su comienzo debe establecerse necesariamente en función de una idea. La idea en sí y el proceso de concebir y realizar son las que deben ser consideradas obras de arte. Sol Levitt establece en 1968 los principios fundamentales para sus dibujos, líneas en cuatro dimensiones, vertical, horizontal y las dos diagonales. Ese mismo año realiza su primer wall drawing. Apoyándose en estos mismos principios fundamentales adaptados para sus dibujos, ha continuado desarrollándolos hasta un número de 699. El wall drawing presente en la sala Recalde representa el 700. El sistema gráfico utilizado por Sol Levitt se basa en signos geométricos. En contra de lo que cabría pensar, este sistema gráfico desarrollado en sus obras permanece cerrado, abstracto y autónomo en sí mismo, en la realidad en la que éste se dirige a la más pura y simple percepción retiniana. El artista procura eliminar del mismo modo todo tipo de contenido simbólico. El artista proyecta, pero no necesariamente tiene que ejecutarlas. Este modo de pensar induce a Sol Levitt a considerar al artista como un pensador y un creador mucho más que un artesano del arte y a tomar la decisión de que sean sus asistentes, a través de una serie de consignas concebidas y estructuradas previamente por él, los que ejecuten la obra. En algunos casos, estas consignas pasan a formar parte de la propia exposición en forma de títulos. Otras veces, reflejan simplemente una sucesión de ideas establecidas en base a términos opuestos, como simples paradojas. De este modo, el artista crea un método propio para transmitir su idea que podríamos denominar la ley de los contrarios. De igual manera, y para evitar cualquier tipo de componente emocional en el desarrollo de su idea que pudiera llegar a desviar la dirección tomada en un inicio,
introduciendo una variable de tipo expresionista, el artista adopta un método que ordena sistemáticamente el proceso a seguir. La organización del espacio varía según un esquema más o menos complejo. En el interior del mismo, la línea y el cuadrado son los principales elementos geométricos. Utilizada como un elemento modular, la línea controla la regularidad de los intervalos y en ningún caso es utilizada para crear efectos de perspectiva.